dos amigos enamorados de una misma chica. ¿Y cómo ocurrió esto? Bueno, yo se los explicaré. Arturo y Jesús, los mejores amigos desde la infancia. Un día Jesús le propuso un reto a Arturo, que si consiguiera la más guapa de todo Facebook, le daría 100 pesos. Entonces Arturo aceptó el reto. Buscó y buscó durante horas hasta encontrarla. María Antonieta de las Nieves. Entonces platicó con ella un buen rato, vio sus fotos y se enamoró de ella. Arturo se la enseñó a Jesús y a Jesús le pareció muy guapa. Arturo le dijo a María que si se podían ver un día de estos y María le dijo que sí. Entonces Jesús acompañó a Arturo para poder verla y después de pasar un buen rato con ella, ambos se enamoraron. Pero como su papá era narcotraficante, no dejaba que María tuviera un novio. Pero como Jesús era narcotraficante, su jefe le había pedido que trajera una droga y que matara al guardia de María. Pero entonces, antes de eso, Arturo se declaró a María y fueron novios. Antes de eso, se tomaron unas fotos y Jesús se dio cuenta de eso. Su papá la encerró en la casa y esto fue lo que pasó. ¿Qué onda, Alejandro? ¿Qué onda? ¿Ya te enteraste? ¿De qué? Que María y Arturo son amantes. No, no sabía. No puedo creerlo. Lo siento mucho. Que la amo. Lo siento. Todas las pláticas que teníamos y todos los momentos felices que pasamos juntos. Lo siento. Pero ni modo, la vida. Ya sé. La vida tiene más oportunidades. Sí. Por favor, Alejandro, ¿la puedes dejar verlo? No. Alejandro, por favor. No. Alejandro. No te voy a dejar. Alejandro. No. Alejandro. ¿Dónde está María? ¡Púdrete! No debiste meterte con los narcotraficantes. Maldito. Perdóname. Ya, ya maté al guardia. ¿Y la droga? No la tengo. Se me dificultó. ¿Así que se te dificultó mucho? Sí, pero se la traigo para la próxima, te lo juro. Ya no queremos aquí más fracasados. ¡Mátenlo! ¿Qué? No pude alcanzarlo. Está bien, pero para la próxima que lo vean, me traen su cabeza. Está bien, patrón. Lo bueno que me sé el número de Sabritas. Bueno, diga. Sí, quiero unas Sabritas, quiero unas Ruffles, por favor, que sean grandes. ¿Serían 20 pesos? ¿20 pesos? No hay problema. Lo espero. ¿Quién sabe de qué rayos es esta casa, pero? Hace frío. Están deliciosas. Pasaré la noche aquí.
que regresar. ¡Hola! ¿Alguien ahí? ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¿Hola? Se me hace que se fue con su familia, de seguro. Hay que ver la tele. Muy buenas tardes a todos, yo soy Octavio Paz de la Trinidad y ahora mismo pues les vamos a dar las noticias. Una de ellas es que Alejandro Martínez de la Cobardija se acaba de fallecer hace como unas horas. No sabemos exactamente quién fue el que asesinó a esa persona tan especial para nosotros, que era justamente el que cuidaba de la hija María del millonario narcotraficante Pablo Escobar. Bueno, pues se nos ha fallecido, exactamente no sabemos quién lo mató. Y pues les pediremos un minuto de silencio. No, ¿cuál minuto? Ya no, nada, ya. Y pues en otras noticias, Michael Jackson acaba de resucitar. Hace poquito resucitó y no sabe. Entonces, no se fue, sino que murió. Bueno. ¿Por qué te fuiste? Para alejarme de ti. ¿Dónde estabas? Lejos de ti, porque ya sabía que un imbécil como tú iba a venir hacia aquí. Dime la verdad. ¿Amas a Arturo? Sí. Lo amo. Pésame. Maldito. ¡Ay, maldito! ¡Vas a morir! Ya, me rindo. Nada más esta vez. Me vengaré, te lo juro. ¡Arturo! ¡Sí! ¡Mi vida! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Mi vida! ¡Mi corazón! Bueno, me vengaré. Yo no lo sé. ¿Tú qué crees? Lo que había dicho el patrón. Te vas a morir. ¡No! ¿Dónde está María? Púdrete. ¿Dónde está María? Púdrete. No. ¿Qué? ¿Qué, güey? Acción. ¿Qué? Lo que dijiste. A ver, otra vez. No, no lo cortes. Quédate aquí.
¡No! No, otra vez. ¡No! No, más. ¿Qué? ¡No, no! ¡Quédate ya! Se está grabando.